Marco, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. El martes 16 de junio se terminan las clases en primaria, secundaria, principalmente primaria y secundaria. Y este es el periodo, este es el espacio en el calendario donde se aplica la famosa prueba PISA, que es una prueba internacional de conocimientos de matemáticas, ciencia y lectura para estudiantes que tienen 14, 15 años. Una prueba que durante 25 años se ha aplicado en México y que ayuda a conocer pues, el diagnóstico para poder después perfilar las políticas que tienen que ver con educación. Bueno, los especialistas, los que conocen de esto, Ciro, advierten, está en riesgo la aplicación porque se está acabando el curso. Están dos semanas. Y hay una promesa presidencial, sin embargo, pues en realidad ahí no está caminando esto, sí. ¿No? Patricia Vázquez del Mercado, presidente ejecutiva de Mecanos. Primero, buenos días, Patricia. Ciro, muy buenos días, Manuel, Marco, qué gusto estar con ustedes. Se ve muy cuesta arriba que en este ciclo escolar, antes de que terminen las clases, se aplique la prueba PISA. Pues sí, muy cuesta arriba, Ciro, lamentable. El presidente López Obrador se comprometió el 7 de mayo de manera pública ante la pregunta que le hizo una de las periodistas que acuden a las mañaneras si seguiríamos como país participando en la evaluación de PISA. Él inmediatamente dijo claro, por supuesto que sí. En otras ocasiones sí, el presidente mismo ha sido muy crítico con PISA, diciendo que es una prueba neoliberal, que no le gusta nada lo que tiene que ver con la OSD, y bueno, el 7 de mayo afirmó, vamos a seguir en la evaluación. ¿En dónde estamos parados, Ciro, Manuel, Marco, para todo tu auditorio? Pues en un momento muy difícil, porque prácticamente unos días antes de iniciar la prueba piloto, decidió la autoridad educativa, la Secretaría de Educación Pública Federal, Mejor Edu, que tú sabes que ha sido una instancia que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin capacidades y sí, por supuesto, sin los dientes, que le daba la autonomía en su momento a ese instituto, pero decidieron unos días antes, Ciro, suspender el levantamiento de este piloto. Y lo que a mí me gusta mucho contar, Ciro, porque la verdad es que cuando estamos hablando de educación, de repente nos elevamos mucho en lo técnico, ¿no? Pero déjame darte un ejemplo de dónde estamos parados. Primero, es una muestra de 50 escuelas. Tú imagínate, es una muestra muy chiquita en relación con las más de 250 mil escuelas que tenemos en el país. Pero esa muestra, con un extraordinario análisis clínico, técnico específico que da los especialistas de la OSD en materia del área de educación, nos permite participar en la muestra con los otros 89 países que vamos a participar, ¿no? Y entonces esta muestra tenía un tiempo de llevarse a cabo, 5 meses prácticamente. Ahorita estamos retrasados, sí. No solamente esos 5 meses, sino además estamos retrasados en el análisis de esa muestra para compararla con otros países, Singapur, entonces, Chile, Colombia. No habrá prueba PISA, Patricia. Ciro, está en riesgo, no vemos muy difícil que en un mes podamos sustituir 5 meses de trabajo, y creo que vale mucho la pena insistir en algo. ¿Por qué la prueba se tiene que hacer, esta muestra, antes del cierre del ciclo escolar para que sea comparable con los otros 89 países? Ahora, si no se levanta la muestra PISA, en estas 50 escuelas que mencionamos, estamos absolutamente descartados de participar en la prueba. ¿Por qué? Patricia, perdón que te interrumpa, pero de verdad, 5 meses de trabajo en uno, pues más bien suena que ya se acabó el tiempo, ¿no? Miren, la única instancia que nosotros vemos, y creo que lo hemos platicado en otros momentos, porque además así se dio el mismo proceso en el 2018, cuando también el presidente, recién iniciando su gobierno, estaba pues dudoso de participar en la evaluación. Quien sacó avante el trabajo fue Ceneval, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que hicimos un llamado al presidente, hicimos una carta con más de 250 organizaciones y especialistas en educación, buscamos por supuesto a todas las instancias, a la secretaria de educación, que sigue por supuesto además sin responder, Mejor Edu, hay algunos consejeros que están ahí pues muy detenidos pensando en que sí se puede hacer, otros no tienen bueno. La capacidad técnica en Mejor Edu hoy, entonces la única instancia que hoy puede sacar el trabajo adelante es Ceneval, y eso tendría que tomar una decisión de parte de la Secretaría de Educación Pública de poder acudir al Ceneval. Bueno. Estamos parados ahí, en riesgo,
Pero si pasando las elecciones, tristemente pareciera que la educación siempre se deja a un lado, pasando las elecciones, como así nos han indicado, pueden tomar una decisión y pues bueno, pues valdría la pena anunciar que seguimos en riesgo. Muchas gracias, gracias Patricia Vázquez del Mercado, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Gracias, muchas buen gracias, día. Chiro. Vamos a pausa, volvemos.